herencia cultural. En su segunda parte, la anarquía política y social ubicada entre 1838 y 1849, hay que destacar que en la narrativa tradicional, a este periodo se le denomina como de la anarquía y se le ubica temporalmente entre 1821 y 1854. Pero se le absolutiza el estado de violencia colectiva que predominó en esos años como una confrontación político-localista entre León y Granada. Entre otras direcciones de esta narrativa también es la sumatoria de hechos sin analizar las causas de estos conflictos. Y lógicamente en esta oposición está el listado de mandatarios que entre 1824 y 1838 se llamaron jefes de Estado. Y de este año hasta 1854 hubo los llamados directores supremos. Hubo 11 jefes de Estado y 32 directores supremos. Saquemos la cuenta. Hubo unos que tardaban 2 años, pero eran transitorios. Pero si sumamos 32 más 11, ¿cuántos mandatarios hubo? Saque la cuenta ahí, maestro. 43. Qué barbaridad, ¿verdad? Con relación a la violencia, si bien las guerras civiles tuvieron ribetes localistas, pero no eran precisamente entre ciudad y ciudad. Por ejemplo, la guerra entre ordoñistas y sacacistas, entre 1823 y 1825, recordemos que se llama así porque Cleto Ordóñez y el otro por Don Crisanto Sacasa, ¿verdad? Esta tuvo ribetes sociales, ante levantamientos populares, pero los dos dirigentes son de origen granadino. La guerra de Cerda y Argüello entre 1827 y 1829, igual, dos granadinos, una pugna por el poder. A esta lucha le siguieron la rebelión de las Villas contra Dionisio Herrera en 1833, el levantamiento de los militares orientales encabezados por Cándido Flores en 1834 y el ya mencionado complot y asesinato de José Cepeda en 1837. Y también la ya mencionada guerra de Malespín entre 1844 y 1845. Sin embargo, si hablamos de las confrontaciones León-Granada, sí existieron, pero adquirieron su énfasis en la década de los años 40 de este siglo, por las razones que apuntamos en el programa anterior. Finalmente, ¿por qué hacemos ese corte en 1849 y no en el 54? Porque es en este año en que finaliza lo que llamamos la anarquía social, es decir, las luchas sociales, no guerras civiles. Porque a partir de la llamada Guerra de Malespín, emergieron de forma clara las luchas sociales entre las clases populares y los terratenientes. Y como veremos, su parte final fue en julio de 1849. Esto implica que retomemos los acontecimientos que siguieron a la Guerra de Malespín. Se puede asegurar que tras estos hechos, la élite leonesa quedó relativamente debilitada y la élite granadina, diríamos que retomó el control del poder. Se sucedieron los llamados gobiernos transitorios de partidarios granadinos, como de Blas Sáenz y Silvestre Selva, hasta ser electo en marzo de 1845 José León Sandoval. Durante la administración de este patriarca granadino, hay que decir que se impulsaron por primera vez distintas reformas tendientes a modernizar relativamente al Estado, tal como fue la eliminación de las intendencias. Esas intendencias existían desde el tiempo de España y se crearon los primeros ministerios. Se realizó un censo de población, se tomaron medidas fiscales, las aduanas, el impuesto sobre la tasa de carne, etc. Pero también el monopolio del aguardiente y el tabaco. ¿Por qué es importante el monopolio del tabaco? Detengámonos aquí. Porque es uno de los principales ingresos que tiene, que tenía un Estado y un Estado naciente. Porque recordemos que el aguardiente se consume en verano y en invierno, al igual que el tabaco. Pero estas medidas afectaron, entre otros, a los indígenas mestizos y propietarios mediados vinculados a la producción y distribución de estos rubros. Porque al desaparecer España, el monopolio del aguardiente desapareció, entonces se produjo de forma artesanal o semi-industrial. Esto provocó un fuerte resentimiento, porque además de ello se encajaban, diríamos, los empréstitos forzosos que recayeron sobre los vencidos. Estos eran como expuestos de guerra, pues, o de posguerra, y caían sobre los vencidos.
Los vencidos de la reciente guerra, nos referimos a la guerra de Malespín. Porque también valga una discreción para recordar que las clases populares, indígenas y campesinos, y sobre todo la población indígena aglutinada en sus pueblos de indios, tenía tierra suficiente para sus cultivos de autoconsumo, crianza de ganado menor, venta de su excedente y artesanía, mercado interno, y no estaba interesado en ese proyecto de modernización de las élites, ese proyecto de modernizar el Estado, y por el contrario, estaban claros que iban a ser afectados en todas sus dimensiones. Entonces, ante esta situación provocada por las medidas de Sandoval, con el apoyo de las élites, pues estas medidas agravaban sus condiciones de vida. La reacción no se hizo esperar. Y en julio de ese mismo año, se dieron distintas formas de violencia colectiva contra el Estado oligárquico en todo el Pacífico y el Centro Norte. Se dieron luchas o confrontaciones convencionales o enfrentamientos convencionales. Estas se desarrollaron en Managua, Occidente, entre las fuerzas rebeldes dirigidas por José María Valle, conocido como el Chelón, y Bernabé Somoza. Por parte del gobierno se nombró a un general originario de León, decían Trinidad Muñoz, pero que se perfiló como el caudillo de León. Y él prácticamente asume la defensa, llamemos, del Estado, porque hubo rebeliones en todas partes, rebeliones de pueblos indígenas, como la de Matagalpa, dirigida por los hermanos Álvarez, las rebeliones de los indígenas de Somoto Grande. Recordemos que todas esas eran comunidades indígenas y tuvieron distintas formas, enfrentamientos directos contra el ejército de la oligarquía y partidas guerrilleras, como las de Juan Góngora en Occidente, que en la literatura aparece como bandido, ¿verdad? Natividad Gallardo, llamado Siete Pañuelos, Luis Granda y Francisco Sánchez en el norte. Las fracciones de las élites tenían sus diferencias, pero en estas circunstancias donde decían estaba amenazada con desaparecer la sociedad, unieron sus fuerzas para combatir a los rebeldes que le llamaban pichingos, porque recordemos que las pichingas, ¿para qué sirven? Para guardar aguardiente, ¿no? Entonces los granadinos apoyaban al general Muñoz con recursos materiales y humanos. A la cabeza de la élite granadina estaba Don Fruto Chamorro, y no solamente le aportaban recursos materiales, sino que el ejército también. Pues bien, las fracciones, los movimientos estos vinieron decayendo en 1846, vinieron disminuyendo. Es decir, el ejército de Muñoz tenía mayores recursos y tenían condiciones para pelear con partidas mayores, ¿verdad? Pues bien, en 1847 finalizó su periodo Sandoval y subió al poder el leonés José Guerrero. Pero nuevamente empezó a incentivarse el descontento. ¿Por qué? Continuaron las persecuciones fiscales. Pero en ese año ya empezó a discutirse la propuesta constitucional de 1848. Y la población indígena se percata de que, a diferencia de la constitución de 1838, dejaban sin garantías la existencia de las tierras comunales. Y por supuesto que se dieron las llamadas marchas violentas de turbas urbanas armadas contra los centros de las principales poblaciones del Pacífico. Por otro lado, ahí en un periodo que también se agudiza la contradicción entre León y Granada, porque tenían posición distinta con relación a la reforma, hay que decirlo así, la reforma política. Pues bien, pero la lucha fue más allá y se dio agitación en todos los barrios indígenas de Masaya o las comunidades, Diriega, Monimbó, Don Domingo, Guillén, en Granada, la otra banda, Jalteba, la otra bandita. En Rivas, la Puebla y las comunidades rurales, Popoyuapa, Coyotepito, Los Cerros, La Galpa, todas esas comunidades. Todas las comunidades mestizas indígenas del departamento de Oriente se alzaron. Y si decimos estos fueron focos de tensión, también se dieron algunos hechos en el norte que demostraban descontento. Pero lo peor fue cuando se dieron sediciones de gente del común, decían, gente ordinaria, el populacho, contra el propio general Muñoz, que lo acusaban de estar incentivando estas rebeliones en los barrios y en las propias guarniciones de León. La situación llega a todos los extremos que nuevamente los dirigentes de la élite olvidaron temporalmente su desacuerdo y pactaron para enfrentar esta facción
que según su criterio no tenía miras políticas y era enemiga del orden y la propiedad. Estoy citando un documento de ello. Fíjense bien, enemiga del orden y la propiedad. Quiere decir que es una lucha social de terratenientes contra indígenas y mestizos. Los principales enfrentamientos se dieron, como decíamos, en la parte oriental y sur del territorio. Y los ejércitos de la oligarquía, dirigidos por Tidal Muñoz y Fruto Chamorro, enfilaron hacia arriba. ¿Por qué arriba? Esta plaza quedó totalmente en poder de los rebeldes calandracas populares, bajo la dirección del general rebelde Bernabé Somoza. Todos los rebeldes del actual departamento de Carazo, Granada y Masaya se concentraron ahí. Y ahí se iba a decidir la lucha. Hacia allá fueron Muñoz primero y Chamorro detrás de él, recuperando plaza y ejecutando a conocidos partidarios y sospechosos calandracas. Era una guerra a muerte. Ahí, por ejemplo, fusilaron al líder indígena de Masaya, Mercedes Chano Ocano, ¿verdad? Y porque prácticamente lo consideraron que estaba espiando para los rebeldes, ¿verdad? Pues bien, la confrontación se dio el 14 de julio en Rivas. Ahí se dio, tras un largo combate toda la tarde, en Rivas, los rebeldes ingresaron por la parte sur del barrio La Puebla y Muñoz por la parte del centro. Se encontraron en la parte media, que era despoblada en ese entonces. En un inicio los rebeldes llevaban ventaja sobre las fuerzas de Muñoz. Muñoz, con una experiencia militar, logró resistir hasta que llegaron los refuerzos de las tropas granadinas al mando de Fruto Chamorro. Y ahí la balanza se inclinó a favor del gobierno. Tras esta batalla, los rebeldes se retiraron y se dispersaron. ¿Cómo termina? Con la captura y la posterior ejecución del líder Bernabé Somoza y 36 de sus compañeros en los días subsiguientes. Somoza pudo escapar, pero confiado en una vieja amistad con el caudillo Fruto Chamorro y que le iban a hacer un juicio justo, se entregó a este en San Jorge, desestimando que tanto Chamorro como Muñoz tenían decidido su destino y el de todos sus compañeros. Pocas veces en la historia hubo un revanchismo de clase, diríamos, tan cruel, una represión tan cruel, porque adquirió esos rebeldes. 36 compañeros de Bernabé Somoza fueron ejecutados. Se producían 10 por medio en un amañado juicio donde verdugo y jueces eran la misma cosa, un juicio sumario. Y así llegó a su fin esta lucha, pues. Pero los medios de difusión para justificar esta masacre, esta matanza que hicieron de ya una vez derrotado, para justificarlo, crearon una leyenda negra sobre los actos del caudillo popular Somoza y sus compañeros. Ahí vemos en los libros de texto, en los libros publicados, donde prácticamente se les presenta como bandidos, sin causa, rebeldes, etcétera, todo lo que se puede decir. Ahí llegó a su fin, diríamos, la anarquía social, la última guerra de las comunidades en el Pacífico y esta parte de la historia poco conocida en nuestras páginas.